Tensión mundial tras el bombardeo de Estados Unidos a Siria. Horas después ocurrió un atentado en Europa que ya deja 5 muertos. Trump ordenó lanzar 59 misiles Tomahawk desde el Mediterráneo que impactaron una base en Homs. Estados Unidos asegura que desde la base bombardeada se lanzó el ataque químico que dejó 100 muertos. Tensión mundial. Algunos países aplauden la acción militar estadounidense. Otros, como Rusia e Irán, la condenan por violar la soberanía de Siria. En Estocolmo, un camión atropelló a un grupo de personas. Por ahora, ningún grupo terrorista se atribuye el hecho. Europa en máxima alerta por este nuevo atentado en el que un llamado lobo solitario utiliza un vehículo para realizar un atentado terrorista. Fuerte comunicado de la OEA por represión durante marchas en Venezuela. Acusó al régimen de atacar al pueblo. Y nos abrazamos y ya esperábamos era que el agua nos bajara. Dolor por los 102 niños muertos en Mocoa. La cifra de víctimas superó las 310 personas. Los organismos de socorro ya suspendieron la búsqueda de cuerpos. A partir de hoy comienzan los trabajos con la maquinaria pesada. Tenemos la historia de un hombre que perdió a 9 integrantes de su familia y está ayudando a otros sobrevivientes. Familia, fiscalía y procuraduría apelaron la condena en el caso Uribe Noguera. Piden la pena de 60 años. Indignación en Bogotá por otro brutal ataque contra una mujer. La víctima resultó herida en el cuello. Una mujer y su hija murieron cuando les cayó un taxi encima. El vehículo rodó por una pendiente luego que atracaran al conductor. Escándalo en La Guajira. En esta carta las FARC citan a 15 alcaldes para discutir los planes de desarrollo. Gobierno rechaza. Inicia el éxodo santo. En algunas rutas el precio de los tiquetes se duplicó, según estudio. Y se calienta el tema de Uber. ¿Creen ustedes que un eventual bloqueo de la aplicación de Uber significaría un retroceso tecnológico en Colombia? ¿Sí o no? Ya vienen los argumentos y el debate aquí en Noticias RCN. Millonarios recibe esta noche Atlético Nacional, los embajadores a mantenerse entre los 8 y el verde a demostrar que es el mejor del mundo según el escalafón de estadísticas. Medios de comunicación colombianos se divirtieron con Betty la Fea en teatro. Ana, ampliaremos toda la información en las noticias del entretenimiento.